te hiciste la canchera nueva Mendoza. Te salvó la campana. La campana. Y te salvó el timbre. Te salvó el timbre. Sí. Pero si uno. No, tiró las patas. Pero hoy no pudo dormir un poquito más, que fue feriado. Me tocó censar. Oh, oh, pero si no va, que... Estos son bizcochitos de la Juli. Sí, están buenos. Yo no los probé. A mí no me llegó. Estuvo raro. Están no... buenos si los bañás en leche 2 horas. Ah, ¡no! Salieron medio el bizcocho. ¿Querés que te dé una patada ninja? No, porque ha quedado acá. No, ojo, no la va a bajar nunca más. No bajó, no bajó. En el corte hago... ¿Cómo no? No. Maestra, ¿usted tiene el comedor posta o es uno medio raro? ¿Cómo le preguntas a la maestra? Es una casa hermosa. No. Seis sillas, cuando me saqué. Pero digo, el de la boca. ¿Es el 50 y 50? Bueno, ahí sí, en la variedad del buen gusto. Tengo para hacer jaque mate. Tengo más corona que... Full de corona. ¿Qué crees que te haga? Agradezco a mi dentista que ha hecho maravilla. Pero no, sí, no le cuesta para comer. Puede comer una manzana. Hazme bien. Sobre todo me quedó bien. ¡Qué linda! Pero escúchame, ¿cómo se los pega? ¡No! ¡Para! Pero como censista, estamos hablando que a Amadeo lo único que le ofrecía fue un vaso de la canilla. Un vaso de agua horrible. ¿Le ofrecieron cosas nada, ricas? ¿Eh? ¿Le ofrecieron cosas ricas? De todo me ofrecieron. Para comer, para tomar. Sí, para todo. Si quería también, bienvenida, adelante, pase. ¿Cómo? Sí. Sí, quiere que sumemos un niño más a esta casa. No, pase, señora, me dice. ¡Oh, maestra! Pero, no hay que mezclar lo personal con lo profesional. Pero eso no se puede, chicos. Respeto al censista. Sí, ¿usted quería? Sí. ¿Eh? No, este que me ofreció justamente. ¿Viste cómo pasa? El que querés, que te ofrece, no te ofrece. El que no te ofrece, querés. Somos, viste, si tenés rulo, que eres lacio. ¿Cuántas casas, maestra? Como... ¿Cuántas casas metió? Me tocó. Pero no, ni las conté, en un momento me perdí. Aparte, algunos no estaban, tenés que volver después. Que no tienen timbre, que no les andan, hasta que están durmiendo. El choco. Me han correteado. Ah. Estuve en una, 3 horas estuve. ¿Por qué? ¿Cómo? Decía, ¡ahí voy! No venía. Oh. ¡Ahí voy! Una espera, ¿no? Respetuosa, claro, de la investidura. ¿No? Claro. ¿No? ¿Cierto? Me asomo medio por la ventana, había una cata adentro. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! No era la de acá, ¿no? No sabé. Le agarré y le tiré un piedrazo donde estaba. ¡No, chicos! ¡La pobre cata! Si está viendo Greenpeace, le escapé a la cata. Le escapé. La cata hizo... No, porque están entrenados. Me hizo la cata. Imagínate que abrís la puerta y está la maestra para el cachuli que te viene a censar. Bueno. Me encantaría. Casi desmayada quedó ahí, así. Sí. ¡Ahí va! Maestra, ¿la reconocieron o no? ¿Eh? ¿La reconocieron? Algunos sí. Bueno, el que me invitó, obviamente, no me quería. Obviamente me quería por la fama, como nos pasa a nosotros. Pero usted dice que la tele le ha dado más sex appeal, más levante. Más no creo. Ya, claro, más no se puede. Dale más poder a Superman. Solamente creo que extendió y llegó a otras personas lo que ya había. Toma. Qué humildad, ¿no? ¿Cómo está? Sí, tranqui. Se ha venido con el ego tranqui. Ay, qué humildad. Ay, Wonder Woman. Me gusta. Ay, ya. Así le decía ahí. Imagínate que abrís la puerta y está la hola, sencita. Te vengo a censar. Tres patrulleros así. ¿Qué sé? ¡Gorda al suelo, gorda! ¡No, chico! ¡Soy la censista! ¡Soy la censista! ¡Señor, soy la censista, lo juro! ¡Llame a la Dirección General de Escuela! ¡Salgo en la tele! Claro, capaz que es mucho para las 8:30, ¿no? Claro, sí, imagínate, todavía ni desayunaban. 8:30, ahora en la puerta, ¡pum! Aparte le ocupo todo el marco, todo el portón. ¡Epa! ¿Cuántos venían a censar? ¡No, chicos! No, soy yo solo. ¡Ay, qué distraído! Bueno, una cachonda 24 horas al día. Sí, ¿a qué hora arrancó? ¿A qué hora arrancó? Y me levanté como a las 5. Oh. Que me bañé, que me depilé, que me pinté. Que depilada yo... por las dudas. Sí. Sí, porque ya me había pasado otro. Viste que les dije que no por no depilation. Era una pena, y... Pero viste que ahora como que no se usa tanto. Como que si te pinta los pelitos. Bueno, la maestra. Maestra, usted muestre que es de ese... Sigamos en este semáforo, no frenemos, chicos. Muestre. ¿Quieren que les muestre el... No. Ah, no, Chapote es el peludo. Bueno, acá. No. Mostra tu espalda.
Si puede entrar algún sponsor, sí, de depilación definitiva. Una motosierra, que una. De depilación definitiva, sí. Ah, chicos. Es que yo me parece que éramos gemela con mi hermana y en el coso nos fundimos. Ah. Nos fusionamos y quedó mi hermana acá peluda acá atrás. Entonces, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Bueno, y entonces. No, eso no macho. ¿Qué trae? ¡No! ¿Qué tiene en la mano? Algo tiene. ¿Ah? Ah, esto, sí, que los vengo a censar a esto. Ah, porque los chicos paramos, como no estaban en la casa. ¿Nos paramos, maestra? No, quédense ahí. Ah, bien, perfecto. Bueno. Para lo que hacen, parados. Claro, como naña. No. No hacen nada sentados, menos parados. No, maestra, por favor. Me parece re violento. Y fue fuerte, pero bueno. Bueno, la verdad, ¿no siempre duele? En el lugar, pase, maestra. ¿De Cata? Pase, porque la Cata para no. Que esté cómoda. Sí, pero le molesta. Che, mirá, todo. Mirá, si me pagó Frankenstein. Le molesta todo. ¿Por qué camina? Chicos, y, pero te digo que caminé toda. Y el nylon, el nylon de la chabomba me fresca. Y porque tenés que usar de algodón. No, maestra, no, no, no. Es que fue muy brusco la sesión. Chicos, por favor. La parte del humor, ¿de quién es? Es la maestra. No, acá somos un equipo. ¿Eh? La sentada fue. Mira, hasta me agacho para que, porque el cámara no sabe, yo veo la cámara. Ay, no me va a dar algo, te juro que no puedo parar. La sentada, maestra. Basta, va suave, suave, ¿verdad? Suavecito con amor. Bueno, esto lo vamos a hacer todos los días que venga, ¿sí? No, sí, esto se hace. ¿Esté Cata o no? La aplasto a la Cata. Ouch, ouch. ¡Cata, correte! No te avisaron, Cata. Bueno, oh, puede pasar. Contó. Homenaje a los tres chiflados. Che, el sillón este. Ay, maestra, se te resbala todo. Es divino, súper cómodo. Porque ahí. Pero, es no, sí, está bueno. Pero o es el sillón o es mi cola. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios. Arrancamos. A ver, chicos, el censo. Censo 2022. Sí. ¿Qué día nacieron? ¿Tres? Sí. Día, no fecha, mami. No. Ya arrancamos. Y es gente que está en la televisión todos los días. Jueves. Sábado. Okay. Bien. Ay, eso es mentira, eso es mentira, inchequeable. No, ya lo vamos a chequear. ¿Qué día fue? El sábado. ¿Qué fecha, perdón? ¿3? 3 de noviembre del 87. 3 de noviembre del 87, ya producción, por favor, fíjame si es sábado. ¿Sí? Estoy seguro que no, ¿eh? Estoy seguro. Acá dice miércoles. ¿Viste? ¿Viste que estaba No la buscaste. No había que mentir en el censo, ¿eh? Mirá que después, ¿eh? Castiga a Dios. No, sí. El censo, el que no contra. Castiga a Dios. Sí. Bien. Sí, siguiente pregunta. ¿Nombre completo? A ver. Ornila Soledad Ferrara. Amadeo y Cirilo. Oh. No tengo. El silencio que no se tengo. Produjo. Sí, no, está bien. No, ¿cómo está lo bien, va a ser gracioso con ese nombre? ¿Dónde fueron concebidos? ¿Lo saben? ¿Yo? ¿En qué lugar de la casa o un edificio? Sé que fue yo en el día de los enamorados porque saqué cuenta. Ah, ¿no? ¿Qué te contaron? No, no me contaron, pero el día de los enamorados lo festejaban fuerte. Ajá. Bueno, no. Mira, vos. Yo del patio. Del patio. Eso me han contado mis padres. Eso te han dicho en el patio. ¿Por qué se cuentan esas cosas? Que era verano. A mí me dijeron, a mí mi mamá me dice, en ese sillón te hice. ¡Qué asco que me dio! No, no. La psicóloga. Lo que tardé en sentarme en ese sillón, le puse un nylon para que no. A tu mamá no le costó nada, ¿no? No, se le costó parirme, le costó a mi mamá. En cuota me sacó. Sí, siguiente pregunta. ¿Cómo se perciben? Mujer. Varón. Así, ah, acá dice todo. ¿Pero qué censo es este? Este es este coso. Chicos, es el censo que. Bueno. Es el de gobierno. ¿Café o mate? Mate. Mate 100%. ¿7 o 9? 7. Por las dudas, 7, ¿no? ya me han retado tanto con eso que. Siempre 7. Muy bien. ¿Arriba o abajo? ¿Cómo? Arriba. ¿De qué? Abajo. No, bueno, no pregunte. Acá dice. Menos pregunta. No, ya perdona, contestaste. Claro. ¿Vos quita arriba y vos quita abajo? Sí. No es que hago pausa, que no veo un corcho. No, lo que digo. Chicos, ¿cómo no le hacen la letra más grande? ¿Eh? No, verano e invierno ya lo habían dicho. ¿Rambo o Rocky? Rambo. Rocky. Mirá cómo se complementa. ¿Gandhi o María Teresa de Madre de Calcuta? Calcuta. Gandhi. Ajá. ¿Tini o Lali? Tini. Bueno. Obvio. Ay, lo pongo en mayúscula. Lali.
Claro. Ah, él está en la contra hoy. Calabro. Sí. ¿Comer o triqui-traque? ¿Cómo? ¿Comer o triqui-traque? ¿Una buena comida o un buen triqui-traque? En ese orden. No, bueno. No, uno. Si no comiste, no triqui-traque. Comer. A ver, Amadeo. Comer. Así están en el programa. Aquí están. Así está la otra. No sé lo que es triqui-traque, discúlpenme. No sé. Yo hace tanto que ya me olvidé. Toda adentro, toda afuera, mitad y mitad. ¿Cómo? Muela del juicio. ¿La muela del juicio? Muela del juicio. Los gerentes no están hoy en el feriado, ¿no? Sí. Los gerentes te la dan en campo. Están mirando todos. Ah, ¿en serio? Yo tengo una toda afuera y otra mitad y mitad que, bueno, tiene que estar así. Yo tengo todas afuera. Todas adentro. Bueno. ¿Y si la hoy es mi último miércoles, ¿no? Nos vamos despidiendo. Caperucito o pulgarcito. ¿Qué? Caperucito o pulgarcito. Caperucita. No. Caperucita. ¿Quién sos, pulgarcito? Te tenemos. Me parece tétrico igual, pero lo banco. Sí, viste, es como heavy. Sábado 21, ¿qué tienen que hacer este sábado que viene? A ver. Tenemos una obra de teatro muy buena. Muy bien, sí. Era necesario, con Víctor Dinazo y Daniel Halle en el Café Umbrella de la calle San Juan. Te mando no te salir lo podés, a vos, a las 22 horas, ¿sí? Hermoso. Mira cómo la metiste de motil chivo. Todo adentro sería. Volviendo a la pregunta anterior. Claro. Volviendo a la mola del juicio. ¿Qué pasó un día como hoy, pero de 1781? No, bueno. No me acuerdo lo que hice ayer, o sea, no sé. No, bueno, tampoco es para que te acordes de 1781, es una cuestión histórica. ¿Día de la escarapela? Calculo que fue lo de la escarapela. No. Ah. Oh. Fue descuartizado en el Cusco, sí. Tupac Amaru. ¿En serio? Por los españoles. Ah, era lo que estábamos hablando en Camarón. José Antonio y Marco Sourel. Pero es un censo internacional este. Y sí, chicos. ¿Y en 1910 qué pasó? Un día como hoy. Cada vez estoy más echada. No sabemos si se está cayendo para lo está chupando el cielo. Sí, el agujero negro, el famoso agujero negro, está acá en para todos. Agujero grande y negro. 1910. ¿Qué pasó? Capaz que está en el agujero negro Cata. ¡Voy, Cata! ¡No, chicos! ¡Nato, Cata, y voy! Y va cayendo la gente acá, para todo. Está en una temporada y lo filetean. La monja, todos los que habían. Y ahí un pasadizo. Oh, no sabés. ¡Ahí vamos, chicos! Por la duda me quedo este lado, por la duda. Nos vemos, sí, por vos quedaste siempre. Vengo zafando. El que se sienta acá, una temporada nomás, ¿eh? 2023, chau, chau. Me duele el pecho, para. ¿Viste? 2 horas para escuchar el tema ese. Haciendo tiempo. Claro, 300 chistes tiré. Bueno, pero es feriado. ¿Qué estábamos? No, dejá. El agujero. No, pero dice una pregunta. 1910, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue el día que se acercó más el cometa Halley. ¿En serio? Ah. ¿Vieron que hubo en esa época? Claro, en esa época años. La gente pensó que nos moríamos todos, sí, por el cometa Halley. Como en el 2000. ¿Qué cometa es? Halley. Uh-huh. Es un cometa que pasaba muy cerca y la gente decía: ¡No, vamos a morir! Oh, pasó. ¿Y si, te dijeran que te morís mañana, qué te gustaría hacer? Wow. Que te recontra primero, te diría. Wow. Y si me pongo sensible, los afecto. Viste, estoy con mis afectos así. Ah. Che, me voy a morir, abracémonos hasta que ¿sí? me vaya. Mi hija así, agarradito, así. Wow. Comería, sacaría créditos, compraría cosas y regalaría. No, total. ¿Todo eso en un día? Y sí, si se va a morir. Sí. Ahí es feriado encima. Oh, todo cerrado, justo, claro. Me tocaba el día feriado. Ajá, quién bola, imagínate, claro, te va a morir solo el domingo. Sí. Oh. Wow. Más caro aparte, ¿sabías? Claro, ¿qué haces? ¿Ves Rocky por la tele? No. ¡Pah! No, qué bolillo, che. Sí. Bueno. ¿Esa fue la última? A ver, sí, creo que sí. Es que no lo hicimos digital. Ah, claro. Si lo hacía digital era más rápido. La última, casa. Última. ¿Revestimiento de polímero o de policromato? Policromato. Wow. Creo que también. Wow. Creo. Bien. Nos vamos a ir, pero nos vamos a ir cantando, ¿sí? Dale. Oh. Bueno. Voy a ir para allá. Cámaras atentas. Oh. ¡Ay, Vito! No, porque ya les di. Vi todo, dice. Hay una sola cosa, Pano. Sí. Nos vamos, nos despedimos. ¿Sí? ¿Dónde está mi cámara? No tengo cámara.
Tengo una cámara compartida con dos. Ahí está. Bien. Y esto es en homenaje a todos los censistas. Wow. Si querés ver, si querés llorar, llorá. Si querés, mira, mira. No, vos no mirá, vos no viste. Se me fue el hipo, se me fue el hipo. Ahora te lo voy a hacer volver. Bien. Música, maestra. No está. Censistas son tus huellas el camino. Y nada más. Censista, no hay camino. Se hace camino al censar. Y al censar se ven las casas que ya antes censaste. Censista, no hay camino. Hay casas. Casas por censar. En ese lugar, en donde el cerro está cubierto de jarillas, se oyó la voz de un censista gritar: ¡Si censista no hay camino! Se hace camino al andar. ¡Golpe a golpe! ¿Quién es el censista? ¡Golpe a golpe! ¿Quién es el censista? ¡Gracias, Mendoza! ¡Gracias, Argentina! Wow. ¡Gracias para todo! ¡Genio! ¡Víctor Dinazo! ¡Facebook, Instagram, YouTube! ¡Todo lo que necesiten! ¡Ahí estoy! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, Orne! ¡Gracias, Amadeo! ¡Gracias, Locu! ¡Cata! ¡Mucho queso! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Esto fue Marita, censista! ¡Woo!